Este hombre que amenaza con un arma y que intenta disparar hasta en dos ocasiones ha sido identificado por la policía como Alex Rojas Valdivieso. Es lo máximo, la familia Rojas Valdivieso, es lo máximo, me hace al... No, te puse el seguro, y te lo voy a meter... Tal como se observa en el video, tras insultar en repetidas ocasiones a uno de sus vecinos en la zona de Pamplona Baja, en San Juan de Miraflores, Rojas Valdivieso, en aparente estado de ebriedad, saca una pistola de la cintura, empuja a su vecino e intenta disparar. Al no tener éxito, continúa manipulando el arma, pero finalmente decide guardarla. Sin embargo, los ataques verbales continuaron por algunos minutos. Me merece, te creo la cara, ¿no? Ya, ya, normal, ya. No, mi hermano, yo me saco la Tras dar aviso a la policía, Rojas fue detenido y trasladado a la de Pingri del sector. En la dependencia policial, su pareja, Hilda Miranda, explicó el porqué, la reacción de su esposo. Y mi esposo, reaccionó así porque como él llegaba de otro lado de un compromiso y como ha visto a los chicos del barrio que estaban tomando y él se acercó y bueno, lo botaron, lo trataron mal, él se enfureció porque estaba mareado, pues en su misma condición lo dice, estaba borracho. Asimismo defendió a su esposo indicando que la pistola utilizada no era de verdad. Esa arma no es verdadera, esa arma es de fogueo, esa arma ya está en pericia, está comprobada que esa arma no es verdadera, es un arma de mentira. Por su parte, Rojas Valdivieso ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. La familia Rojas Valdivieso es lo máximo.